Buenas a todos, me quedéis y me olvidéis, soy Miro77, estamos en Level Games y esto es Minecraft. Minecraft. No, por Dios, me acuerdo de aquello. Fusión. Minecraft. Basta, por favor, ya. Poro, poro, pom, pom. Voy a meter todo lo que no me interesa ahora mismo en un cofre. Bueno, hoy episodio de mina, ¿no? No, hemos quedado al final que no. Hemos dicho que primero un poco de mina y luego... Ya, pero al final hemos dicho que no. A ver, tú lo que quieres es lo de los aldeanos, ¿no? Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tu coño moreno. What? Lo de los aldeanos es seguir la muralla, ¿no? Los aldeanos es seguir la muralla y... Me voy a llevar esto porque me puede ser de utilidad. A ver, para que se pongan cachondos hay que... Aquí dentro, mira. El problema es que para que se pongan cachondos necesitamos un agricultor. Entonces tenía que tener sus propios minicultivos ahí dentro. Bueno. Pero no. Entonces les podemos hacer unos minicultivos súper pequeñicos. Que uno de ellos se convierta en agricultor, le dé comida a otro y se ponga un toburros. Pero es que solo quedan dos, claro. Lo vas pillando. ¿Episodio 14? No lo sé, pero estamos procediendo al desahucio. Entonces alguna muralla hasta allá que rodee el pueblo, ¿no? Sí, dentro de la muralla hacemos como unos edificios. Pero que ya tienen casas. Pero quiero más aldeanos. Escúchame, Josema. Que no tenemos ni alas materiales y no tenemos nada de madera. Hagamos esto otro día. Cuando tengamos más cositas. Tengo madera de papel. ¿Y qué hacemos hoy entonces? ¿Vamos a minar? A minar. Vale, pues vamos a minar, a la aventura. Yo lo primero voy a conseguir. Bien. Estarás contento, ¿eh? Estarás contento. Pero... ¿Para qué viene un gato? Para que luego lo mates. Josema. ¿Qué? Ven. Espera. Que no me está viendo, Josema. Ven. Aquí. Josema. Ángel, ¿dónde estaba la ballesta? Josema. Voy. ¿Qué? ¡Niaca! ¡Hala! ¿Por qué mal la has tirado? Ah, pues la habéis echado al final. Ya. A dormir. Oye, hay que nombrar al golem. Sí. Pero teníamos name tag al final. Sí, abajo. En variedades. Como allá. ¿Qué es eso? Me estoy volviendo loco. ¿Podemos hacer el carro eso? ¿Podemos? Sí, podemos hacer una vagoneta que pasa por un circuito y suena el carrusel. Todas las veces, ¿eh? Y así va a seguir siendo, Ángel. ¡Ay! Bueno, a la mina. Vamos a la mina. Uy, estamos buscando qué raro, tesoro. El despertador ha cambiado. Pareces un puto burro. ¿Dónde vas, Carmen? Los burros se van a extinguir. ¡Que no me metáis, roca mugosa! ¿Dónde la roca? ¿Qué? Gracias. Carmen, ¿dónde vas? A por un gato. ¡Ay, la hostia! Lo he dicho, yo quiero un gato. Síguela, es tu problema. Va a estar divertido porque en cuanto vea al gato... Tienes la ballesta cargada. Déjame la ballesta, Ángel. Toma. No me flechas. Espera, te la cargo. Súbemela por... Ay, sí, espera, si flechas no llevo. En mobs ahí. Pero no había una esta de arcos. Arcos, ballestas y flechas. Mira, aquí hay 9. Échamelo por el ascensor, que yo lo recojo. Ay, que los he perdido. ¿Dónde está? Me lo vas a echar. Flechas. ¿Ya van? No van. Ah, es que han pasado al otro lado. Espera. ¿Quieres que baje? ¿Ya está? Ya. Espera, que van las flechas. No, espera, se han ido de lado. ¡Sube ya! ¡Dámelas! Soy yo. Espera, se deja abajo. No me jodas la madre. ¡Ay! ¡Mamá, he nacido! Jolín, sí que mete, tú. Bueno, la mina hemos dicho, ¿no? Sí, pero primero vamos a... Que no, que me dejes mi gato. Carmen, los espectadores les gusta la sangre. A mí no. Ya, a ti no, pero...
Pues mejor me callo. Vale, proceder al fornicio. Perdón. Hijo de puta, hijo de puta. Pero proceder al fornicio. Los aldeanos procediendo al fornicio es más complicado ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí, es que es no sé cómo se hace. Es que ya digo, necesitan tener como comida. Necesitan tener uno que cultiva. Sí. Carmen. Y el que cultiva les da comida y los otros se ponen como muy cachondos. Carmen. Y hacen taca, taca, taca. Pero ahora no depende de puertas, ahora depende de camas. También necesitan como camas cerca, no sé, es una cosa muy rara. Acabo de ver a un aldeano. Ah, vale, tiene que tener camas libres. Acabas de ver a un aldeano. Sí, un flechador. Un flechador. Eso es nuevo. Un flechador. Sí. Un flechador. ¿Que lleva una ballesta? No. Que lleva una ballesta, corre. No, hay algunos nuestros que son flechadores. ¿Pero que es un flechador? No, es un creo que Carmen sabe distinguir un pillager de un villager. Sí. Que por cierto, a partir de ahora, cada vez que vayamos a explorar y encontremos pillagers, si matamos al de estandarte, nos atacará una raid. Cada vez. ¿Dónde estás, Carmen? Ajá. Ya veré el gato, no te preocupes, que llegar va a llegar. Vale, vamos a hacer 20 minutillos de mina y luego a explorar. ¿20 minutillos? ¿Ya os apañaréis todos? 3 horas y media. ¡Toma! No me he traído. ¡Ay! ¡Uh! Los gatos son prescindibles, no valen para nada. Más que asustar a los creepers. Necesito. Pero yo quiero un gato. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes que defender el honor o qué? Sí. Ay, Dios. Qué ganas. Vale, pues para abajo. ¿Tú estás abajo, Josema? Sí, estoy mirando. Ángel, ¿tienes antorchas? No. Sí. Sí. ¿Cuántas? 64 más 2. Dame la mitad. O sea, número exacto. 33. 30. ¿Dónde estás? Número exacto. ¿Dónde estás? Vale, te veo. Espera, no sé en qué. Ahí estás. Voy para allá. Pero tápame al lado. Esto es lo que decías cuando no decías que no me estabas dejando todo bonito. No, tú no has visto los otros lados. Tienes que taparme. Tienes el gato ya, Carmen. Ahora me dice que la guacha ya tiene gato. ¿Ah, no? Ahora sí. Ahora sí. Ángel, toma, ven. Ven aquí un momento. Llevas la ballesta. Ven aquí un momento, ven. Qué mola huevo la animación de. Toma. Esa es la mía. Una para ti. Y vamos a por el otro. Carmen, ¿dónde estás? ¿Crees que se enfadará mucho? A ti no mucho? Te importa, la verdad. ¿Crees que se enfadará mucho? Me lo podrá perdonar. No. Vale. Bueno, si no sabe esto, quién ha disparado. Esto es verdad, ese es Rodinger. Esto es crueldad. Sabes que por... sí que me sale, ¿no? Esto es crueldad por crueldad. Ay, sí es verdad, sí es verdad. Carmen. La veo, Josema. A la puerta. El name tag, ¿lo tienes? Dejar a mis gatos, de verdad. Los veo. Me cago en la puta cuando. Espérate, no. Que no les he pegado yo, me cago en Dios. Bueno, Josema, elige uno. Elige uno. Dame un pescado, Carmen. Carmen, elige tú uno, venga, va. ¿Cuál te gusta más? No me mates, que llevo 24 niveles. Pues no me matas a mis gatos. No, eche. 24 niveles. Pues no me mates a los gatos. No, te mato a los gatos. Se mata a la derecha. Una. ¡Ay, pero no! Oye, ¿a los gatos se les puede dar un pez globo? No. ¿No? Creo que no.
Vamos, espero que no. Qué horrible, ¿no? Bueno, yo por si acaso llevo la ballesta cargada. ¿Me habéis sentado los gatos? No, yo me he metido ya a la mina, no os he tocado. Es que mira que lo sabía. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, Josema, que los había dado. No, si no te están siguiendo, no te hacen ni puto caso, de hecho. Uy, mira. Tin, tin, tin. Ojo, cuánto pico. Pico, pico, pico. Vale. Y esto por aquí. Quisiera ser tan alto como la luna. Pero nunca podré ser tan alto como la luna. Hala, a picar. ¡Au! No he podido evitarlo. Ya, ya. Ya veo, ya. Jolín, me va a tocar picar a tu lado. Eso es el doble de trabajo, porque los huevos que has dejado tú los tengo que tapar yo. Vale. Entiendo que la gracia del farolillo es que es más bonito que su puta madre, pero... realmente... No, ilumina una puta mierda. No, pero ya, pero me refiero a que... que a nivel de que sean igual que las antorchas, no. O sea, tú podría vas... alumbrar un poco más. Pero no, no alumbra un poco más. Ya, ni pero lo de los sources de luz es como muy complicado de modificar. ¿Por dónde vas, Ángel? Es que estoy pillando cosas. Ah, aún seguro que no has llegado aún. ¿Hasta dónde vas tú? No. Me he parado por lapislázuli. Es que he hecho un pequeño agujero sin querer. Nada, llegas. Y hay un chunk. Me falta un chunk donde estoy yo. En mi camino este hay... falta un chunk. Oh, hierro. La canción del club del hierrete. Del hierrete, no del hierrete. Del hierrete. Del hierrete. Ni puta idea tienes. El club del hierrete. Es un club que se dedica a picar. A matar a hierro. Quien a hierro mata. Vive por el batidor. Muere por el batidor. Te marcó fuerte, ¿eh? Es que me hizo con muchísima gracia. ¡Hala! Toma agujero. Ya he llegado. Carmen, ¿has bajado a picar o sigues con los gaticos? Seguía con los gatos porque no se había quedado bugueado uno. Ahora el resto de la serie es Carmen mirando a los gatos. haciéndoles carantoñas. Pidiendo su ración diaria porque mira a los gatos. A ver. Hemos tenido bastantes momentos de verdadera hambre aquí. Tal. O raciona a alguien o... No, el gato puede ser parte de... el gato puede ser pasar de ser parte de los racionadores a parte de la ración. Cierto. ¡Ah, Ángel! Podemos tener una camada inmensa de gatos. Dime tres usos de eso. Impresionante. ¿Por qué? ¿Qué, Carmen? No, que estás en mi fila, que he hecho yo antes. Pues ahora mía, búscate tu propia fila. Porque no sabe ni siquiera empezar una fila. Le ha robado la suya a la guarda. Pero ve enfrente y pica. ¡Hola, Carmen! Sí. ¿Te has traído los gatos? Ahora de pronto sube una flecha. Hombre, pues la verdad, yo siempre llevaría un gato encima. Más que nada por los creepers. No son tan eficientes. Sí que los asustan, ¿eh? Ya, pero si el creeper tiene mucho focus en ti, lo ignora. Eso no lo sabía yo. Entonces, es como los gatos son como para tenerlos ahí que, dando vueltas por el poblado. Pero como su movimiento es errático. ¿Qué es esto de aquí abajo? Ay, Dios santo, Josema. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
Es de noche. ¿Tú crees? Que te salga mi fila. Es de noche, chicos. Vamos para arriba, Josema. ¡Josema! ¡Chan, chan, chan, chan! No, pero no te agaches, que si te agachas te veo. ¡No te agaches! ¡No! Que si te agachas no te veo. ¡Te ha dejado Reston! ¿Qué pasó de ti? ¡Me cago en! La ballesta. Hijo de puta. Sí, sí. Hijo de puta. ¡Ah, no! ¡Que he ido por la otra! ¡No! ¡Oh! Lady wins. Me va a matar, no me des una más que me mata. Yo estoy igual. Vaya, gatete. ¿Vais a dormir? Sí, 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 sí. ¡Gatete! ¡Gatete! Espera, 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 espera. No quiero estar cerca de José Más, que como entre y me pego con el asa me mata. Que me vas a matar. Buenas noches. Hala, ya me ha roto otra parte de la armadura. Bueno, pues, vamos a explorar. No, 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 no. Esto no ha sido un capítulo de mina. Un poquito más. ¿Cómo se llaman? No les... no tienen nombre todavía. Vaya mierda, entonces. Ay, no me quedan flechas, fuck. Toma, 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 Ángel, Ángel, Ángel. ¿Quieres? ¿La quieres? No, no, no. ¡Hostia! 25 niveles. ¡25 niveles, 50 tetas! ¡Se la cuenta tres veces! ¡Adiós! Mira quién hay en casa. Josema, ahora sí que hace falta. Si tienes las flechas, es el momento. Mata. ¡Busca! ¡Busca! ¡Ven aquí! Pues... ¡ven! ¡Que vengas conmigo! ¡Que revienta, que revienta, que revienta! Josema, que no, que no. Que el golem no entiende. Que el golem no entiende de apartarse. Aquí está la ballesta. Josema, ay, dame la flecha, la flecha, las flechas. Que va a reventar. Josema, quita de en medio. ¿Tú crees que es buena idea darle? ¡No! ¡No! Es que mira que eres imbécil. Es que te lo he dicho. Que me dieran las flechas, y... que no tengo flechas. Toma, ah, sí. Toma una. Pues si las tenías tú. ¡Hala! Y esto, claro, ahora el verde no crece aquí. Que sí que crece. Oh. Dame las cosas, Carmen. Te doy un cagarro. Vale. Oh. ¿Tenéis más tierra? Sí. Pásame, porfa. Voy. Esto se queda así. Tomas tu tiempo, ¿eh? Es que estaba dando las cosas a él. No, o sea, estaba cogiendo yo. Toma, Josema. No me peguen más, por favor. Tierra, deja por de tirarme mierda. Tierra, por favor. Ahí la tienen. Ay, Dios. ¿Solo hay 8? Ah, no, 64. Vale, vale. ¡No! ¡Ah! Oh. Pasará mucho tiempo hasta que el verde crezca por aquí. Una pena, ¿eh? Es que me cago en ti. Culpa tuya, ¿eh? 100%. Te veo. Y no me cogí las antorchas, me cago en mi puta madre. ¡Ay, mis antorchas! Ángel, dame antorchas. Sí, sí. Ah, las tengo yo, jaja. dame antorchas. Te voy a dar un abrazo. Dame un pico de diamante. Pues si te lo he dado. Que me deis antorchas, hijos de puta. Que te las hagas, hay carbón en todos lados. Sí, pero no madera. Toma. Hay madera en todos lados. Toma, tronco de abeto. De esos que tanto nos hacen falta. ¡Qué perro! Vale, Carmen está ahí, yo me voy para enfrente. Aunque aquí había diamantes ya, así que no va a haber nada.
Ay. ¿Quién quiere antorchas? Nadie. O sea, necesito a tomar por culo los dos. ¿Tú que no tenías? Carmen, me estás en mi pasillo. No, estoy en mi pasillo. A ver, no estáis casados. Aquí división de bienes. Los pasillos son de todos. Madre mía, Ángel, ¿cuánta piedra has puesto? ¿Dónde? Ah, sí. Igual, la que tenía que iba viendo. ¿Te has visto que te has cambiado de lado? Que me ha costado, además. ¿Cuánto lleva de episodio? 20 minutos. Muy poco. Cuando llevamos 35, vamos a explorar el desierto. Cuando llevamos 30. 32. 30. 32. 30. Vale, 32. 30. Me estoy orinando fuertemente. No tienes una cosa esta. Tengo una botella, pero no quiero usarla. No, los que tienen los abuelos. Hijo de puta. Una palancana. Ya me saldrá. No. Una sonda. Eso. ¿Un qué? Una sonda. Ah. ¿A ti nunca te han sondado, verdad, Ángel? No. Pues. Afortunadamente en el hospital he estado pocas veces. Y. Duele mucho. Y no. No, a mí no me hace cosas. Pues, ¿quieres que te lo explique? Por favor, a ver, ilumínanos. Vale, tú imagínate, ¿tienes mientras a mano el cable de un cargador? Mientras se pueda estar en YouTube. ¿Tengo un cable, un cargador? Sí, tengo uno. Vale, pues imagínate ese cable, ese tamaño de cable, entrando por un agujerito muy pequeño. Bueno. Así funciona la crucifixión, ¿no? Yo preferiría haberme quedado en la camilla que... Pero si no te ponen nada de anestesia ni nada. Eso para adentro. Eso va ahí y ya está. Sí. Bueno, el lubricante sí, eso, pero... El lubricante, mis cojones. Dice, no, esto es anestesia. Y sí. Mispel. Hombre, yo a mis... ¿A tus abuelos? A un usuario. No a los abuelos, al usuario. Sí. ¡Usuario Pokémon! ¡Hazte con todos! Cuando estás en una residencia, se dice usuarios, no se dice... Abuelets. Claro, no se dice a mis abuelos, se dice usuarios. ¿Ancianos? Residente. Usuarios. Residentes. Residentes, sí. Vivaces habitantes de este antro. Yo lo llamaré así. Bueno, Ángel. ¿Qué? Ahora que está aquí abajo podemos ir a por los gatos. ¡No! Estoy arriba. ¡No! ¿Lo has perdido todo? Sí. Todo. O sea, ¿no te ha dado tiempo a salir? No. Bueno. Es que... Llevaba mucho. Pues luego. ¿Llevabas el inventario petado? Sí. Bueno, pues... Esto es Minecraft, ¿no? No se puede hacer otra cosa. Sí. Es una pena. ¡A mí! Lo siento, José. ¿Puedes ir a... ¿Ha quedado algo o no ha quedado absolutamente nada? No, yo te digo yo que no queda nada. Pues entonces no hace falta ni que baje. Ni que vuelva, ni que baje, la verdad. Vamos a explorar. Venga, vamos a explorar. No hemos cogido un cagaro, la verdad, pero... No, la verdad no. Esto no es. Yo tengo solo 14 de hierro, 5 de oro, no tengo nada. ¿Qué hace aquí el gato? Hola. Ah, Lo traes tú. Lo has levantado, ¿no? No, no lo he levantado. Bueno, sí, digamos que sí que lo he levantado. No de la manera que esperas, pero lo he levantado. Perdón. Que le pega un puñetazo al gato. Qué mal queda decir, le has pegado un puñetazo, ¿eh? Que no un golpe, un puñetazo. ¿Cómo se hace un escudo? Con cuidado. ¿Rodeado de madera y un lingote? O al revés, no lo sé. Puede ser, rodeado de madera y un lingote.
¡Escudo! Vale, vamos a ver el desierto. Where are you? ¡Carmen! ¡Lo siento! ¡Carmen! ¡Carmen! Que encima que el pobre se ha muerto. Buah, ya sé lo que voy a hacer. Esta ballesta es tuya, se llama penetrador. Esa ballesta es mía. Que tiene penetración 3. ¿Cómo se hacía una caña? Dos palos y dos cuerdas. Toma. Sí, no es algo que digas. Toma, no hay hilo. ¿Alguien tiene hilo? No, creo que no. Pues, ¿alguien tiene una caña de pescar? No. Esta, sí, yo. ¿Pero caña para qué? No, no, ya da igual. Vamos a explorar. ¡Que sí! Ay. Qué bonito este. Avísame cuando tal, yo voy a recoger los cultivos. ¡Ay, que llevaba dentro, encima un montón de comida! No pasa nada. Un montón de comida, tío. Que te calle, gato de mierda. Jolín, le van a coger asco al final, ¿eh? Deja mis gatos en. Me voy a hacer de todo un poco, creo. Salud. Bueno, es que realmente sí. Está tomado. Pues con la tontería me está dando ganas de jugar el Slime Rancher. Pero no voy a jugar. Me daría ganas. ¿Por qué no se puede? Me voy a llevar hierro por si acaso a alguien se le rompe algo para poder. Vale, coge mesa de crafteo o madera. En su defecto. Yo llevo palos. Pues todo bien. ¿Quién lleva comida? Yo llevo dos, tres. A dormir. Tres estas de zanahorias llevo yo. A dormir. Me mola que yo te dije que no pusieras cosas sobre la arena y los he puesto ahí flotando. A dormir. ¡Ay, cuánto gatico! ¿Por qué yo te puedo pegar? Ah, vale, sí que te puedo. ¡Ah! Solo falta que Carmen estaba por vencida. A la mierda, me voy abajo. Joder. Es que me estoy imaginando, digo, va a quedar como súper bien. En plan, última oportunidad. Mola un montón. Bueno, chicos, espera. Razonamiento. Dame el doble, porfa, que he perdido todo. Razonamiento. Esto por ahí. Esto por ahí. Hostia. Te los ha quitado. No. Tengo yo. Ah, vale. Pues entonces dale esos 16, de esos a José. Ok. Dámelos. De échame antorchas, por fin. Toma. ¿Por qué no puedo? Toma, Josema. Antorchas, 32. Yo ahí. No tengo antorchas. Aquí, 32. Pero aquí. En el. Allí. En el cofre de aquí. Hay más. Aquí, chicos. Mis cosas. También hay cosas aquí. Mira, me las quedo yo. Vámonos. A ver, un momento. Las vacas primero. ¡Ahí va! ¡Que hemos perdido el lazo! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Para qué te bajas a la mira con lazo? ¿Te has cogido la comida? No. Bueno, va. ¿Dónde está el desierto ese? Sigue recto.
Qué bien, follad, hijos míos, follad. Qué bien tener un pico de diamante, Qué gustito. ¡Ay, has perdido penetrador! Probablemente. Oh. Ah. Seguir recto. ¿De verdad no tenemos lazo ninguno? No. Hay una oveja aquí. Estaría muy bien llevársela. Oh, vaya. Vaya. Pensé que había saltado con doble salto, con correr, pero no. Ahí va. Oh, una ovejita. ¿La mato? No. ¿Tenemos las coordenadas del pueblo? Sí, de la casa sí. ¿Podría haberme traído el mapa, por si acaso? No, no pasa nada. Las tengo apuntadas. Uy, aquí hay un montón de algas. ¿Son algas? Eso parece. Sí, es que... No, esto de aquí abajo no es kelp, ¿eh? En el río no crece kelp. Esto es... O sea, es alga, pero no es kelp. Estoy viendo un pueblo. Joder. ¿El desierto? Sí. No os puedo decir las coordenadas porque no puedo poner el F3. Está allí, está allí. Está allí, Ángel. Ay, Dios, qué verdad. Jolín. Bueno. Es que ¿te imaginas que es el primer pueblo que vimos? Creo que es este. No. Hombre, no vimos, no. No vimos ningún pueblo nosotros. No. No. Sí, ah, vimos un pueblo. Sí, vimos un... Es verdad. Sí, porque está saqueado. Porque no es hay verdad, nada. Con Cel. Pregunta, ¿está la campana? Es el primer pueblo. Sí, mira, Carmen, un gatito. Ya lo he visto. Oye, no. Pero hay aldeanos. Sabemos que aquí hay aldeanos. Es bueno saberlo, bueno saberlo. Apunta las coordenadas. Podemos ir esa. ¿Eh? Ah, espera un momento. F3, F2. Ahora ya está. Podemos ir un momento a la montaña esa flotante que había. A lo mejor si quitamos un trozo de arena seca la montaña entera. ¿Qué? Vale. Ay, no. Creo que tiene piedra debajo. Por si acaso. ¿Qué montaña? Aquí, seguidme. ¡Oh! Pero no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¡Oh! ¡Uy, que me muero de hambre! Si te das en la orilla. Nada más. Bueno, sí que parece que es todo arena. Pues espérate, que lo grabo. No, es arenisca. Oh, no hay nada que hacer. No se va, o sea, no se va a caer. Ah, eso. ¿Teniendo una pala? A ver, sí que va a caer bastante. Sí que va a haber bastante que caiga. Cuando actualicemos los bloques, sí que va a haber bastante cacho que caiga. ¿Cuando actualicemos los bloques? ¿Estáis todos mirando? Sí. Sí. Wow. Es que ahora verán en hija. Es que hay que quitar por aquí. Ay, no me ha traído. Está bien, está bien. Cago en la puta madre. Que... Arriba la arena. Da gustito. Uy, wow. ¡Hostia! ¡Que me han matado! ¡Solo escuchado! Se me está sufriendo. ¿Qué hemos matado? ¡Eh! ¡Templo de... ¡Templo! ¿O es otro pueblo? ¡Es otro pueblo! Bueno. ¿Apuntado también? Es otro pueblo del desierto. ¡Qué bien! Ah, era un conejito lo que hemos matado antes. Gracias. ¡Qué bien! Otro pueblo. Donde Cel decía que no había. Bien. Jo, estos tienen golem y todo. Bueno, podemos saquearlo. No había golem. ¡Ay, qué pequeñito! No es el mismo de antes. No. Estamos en dirección contraria. Sí. Buenas tardes, caballeros. ¿Os importa si...? Jo, tiene el pedazo de agujero que tiene aquí en medio, ¿no? Saquead todo lo que veáis. ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Armadura de diamante para caballo, chaval. ¿Tenemos cubos? Podemos hacer cubos. Que me quede para la lava. Pues llévate uno de lava, porfa. Voy. Me voy a llevar. Sí, esto también. Esto es como. Cada uno de estos son tres panes. Que sí. Dadme el trigo al panadero. ¿Dónde está? Toma a ti. Ahí está la lava. Pilla al menos uno. Mira, caballicos. ¿Quién tenía una mesa de crafteo?
Hay por ahí. Por ahí, por aquí. Sí. ¿Dónde hay? Pues, Puma. En algún lugar habrá. En algún lugar. ¿No hay mesa de gracia, en serio? Que sí. Yo he usado una. En las casas. Dentro de las casas hay alguna. Aquí hay una. Mesa Joder. De cartografía. Aquí metes un mapa y se mejora o algo así. Toma, cariño. Uy, está. Mira, Carmen, esto es una rabín. Sí, yo no sé. Ya se lo... ¿Quién quiere unos bollicaos, va? Este agujero ya de aquí. Ya tengo. A ver si puedo... Me da miedo ponerme cerca porque... ¡Hostias! ¿Pero te has caído por culpa mía? Sí. ¿Te has caído por la arena que yo he quitado? Sí. ¿Ah, sí? ¡Ay, mira sus cositas! Me super... ¿De verdad? Sí, es verdad que esta es su arena. Lo peor es que yo lo he visto todo. ¡Oh, no! Super fan. Escucha, Gomenasai. Gomenasai. Perdona. Hierro. Sí, eso iba a decir yo. Coño, hay un montón de cosas aquí. Ya, pero bueno. ¿Quieres seguir explorando el desierto o nos quedamos? Mira a ver si hay algo importante y pues, si no. En la superficie más que lo de siempre. Sí. Mucho hierro y carbón. ¡Vámonos! ¿Qué enfada un señor? ¿Cómo? ¿Qué enfada un nómada? Para arriba. Me das. Hijo de puta. Hijo de puta. Un caballo. Uno, dos. ¿Quién iba a pensar? Espera, que queda agua. Vamos a ir con el agua. Tenemos una montura en casa, ¿eh? Por si queremos un no, caballo. Si caballos hay, pero de momento no. Bueno, si quieres tú, a mí da igual. No. Ay, Dios mío, me caí. ¿Quién iba a pensar, Josema, que lo de la arena iba a salir tan mal? Sí, sí. Desde mi visión ha sido súper genial. Hombre, yo me imagino que de la suya habrá quedado bien. Desde la mía no es que ni me he enterado. Yo es que intentar romper el bloque. A que me ahogo, no, arena. Ah, me quería romper el bloque de abajo. Sí. Bueno, pues te ha pasado por malo. El karma. Exacto. No culpes al karma lo que no, te va a dar. El karma no funciona así. Aprenderlo de una vez. ¿Cómo funciona el karma, va? Con cuidado. No. El karma sirve porque si haces malo, luego te arranca. ¡Josema! ¿Qué? Cuidado, que me matas. No puedes, o sea, no puedes porque en la... ¡Hijo de puta! No podías porque estaba poniendo antorchas. Oigo, necesitamos... No, hemos subido. Ahora ya está abajo. ¿Estás abajo tú? No. Uf. Hijo de puta. Cabe la posibilidad de que se derrumbe toda la montaña, ¿eh? ¿Dónde estáis? Es que para darle. ¿Qué pone el nervioso? La gente está... Josema, escúchame, mata a las ovejas. Porque va a hacerse de noche. Sí. Aunque... Yo tengo una cama. Sí, ojo. Aunque... Podríamos aprovechar y matar Endermans. Me parece bien. Buenas, oveja. Solo no, pero aparecen cuanto más en las noches de desierto. ¡Por eso quería irme yo al desierto! Sí, claro. Qué bien, hilas. Bueno, ¿qué? Vamos a... ¡Oigo, otro rabo! ¡No! No me lo creo. ¿Pero dónde casi, está? casi. Yo estoy en la primera rabín, Carmen, al lado del pueblo. Yo estoy viendo el pueblo desde donde estoy. ¿Tú dónde estás? En el pueblo. Vale, vamos al pueblo. Mira, ya te veo, Carmen. Carmen. ¿Dónde está el otro? ¿Josema? No lo sé. Al lado del pueblo. Si vamos los tres juntos, será todo mucho mejor. Sí, no, por favor, vamos al pueblo. Pero vamos al pueblo y luego nos alejamos rápidamente, porque si no la gente va a atacar al pueblo. Voy a hacer una columna de piedra y os venís.
¿Dónde está la columna de piedra, eh? Ya estoy aquí, gilipollas. Pues venid. Pues Carmen, Carmen. Voy. No está puesto en pacífico, ¿no? Ah, no es tan fácil. ¡En fácil! Mejor. Ya decía yo que no nos atacaban mucho. Ya, es que eso es un problema, porque entonces los spawners van a ser de mierda. Por subir la dificultad y ya está. Yo no puedo. Es un server. ¡Oh, no! ¡Ven aquí, conejete! Yo digo que se perdió otra vez. Ahí, pero si he dibujado una esta de piedra. Ponle la luz, ponle la luz. Se viene. Con una antorcha en la punta. ¿Ves? A qué dolor, ¿no? Una antorcha en la punta. Nosotros no nos verás, pero sí que verás este, el palitroque. Pues nada, avanzar hasta que aparezcan bichos. Es que no hay más. Vale, pues podemos a la vez que avanzamos, coged arena. Porque así podemos hacer. No tengo pala. Toma. Oye, no aparece ni un solo bicho, tú. Ah, o sea, pero me das la tuya y tú qué, no haces nada. Me hago una nueva. Josema, ¿quieres que juguemos? ¿Cómo estás? Ven aquí. ¿Ve la luz? Sí. ¿Quieres que juguemos? Ven aquí. Acaba de aparecer una araña. Súbete. No. ¿Qué es? Súbete. Creeper, chicos, para atrás. ¿Me ayudáis a explotar? Creo que te ayudan ellos para eso. No lo mate. Pero si los matamos sueltan. ¡No! Si los matamos sueltan pólvora. Vaya. Uf. Pero es que lo que buscamos es. ¡Arqueros! Bueno, ya paré. ¿Tenéis escudo alguno? No. Sí. Déjamelo. No. ¿Cómo se hace un escudo? Yo soy tu escudo. Buen equipo, a por el otro. Hostia. Vale, pero recordad que lo que buscamos son Endermans, ¿eh? Espera, déjame mirar flechas. No, no las gastes con las arañas. A los Endermans no les puedes disparar, ¿eh? No, pero con los esqueletos sí, desde lejos. Ay, que me acabo de... ¡A por ellos! Oh, ¿Alguien tiene un hacha? Toma. Yo tengo un hacha. Cámara. ¿Quién quiere un hacha? Esto es una pena, aquí no aparece ningún Enderman. Mira, estos son los zombies del desierto. El que hay aquí enfrente. ¿Lo ves? Cuidado. Mira, un zombie del desierto. Si te toca, te da. Si te pega, te da hambre, creo. Sí. Ya tengo. Esto es un problema, no aparece un solo Enderman. ¿Te acuerdas en el anterior server lo que pasó para conseguir las perlas, no? Creo que sí. Quiero recordar CLP, así. En CLP1. Jolín, cuánta gente. Que hay muchos enemigos, pero ninguno es un Enderman. ¿Mi escudo dónde está? ¿Lo llevo yo? Pues, si vas a correr como una puto desgraciado. Pero seguidme hasta que haya algo interesante. Es que si solo son zombies, creepers, es que, pues, ¿para qué? Ay, Dios mío. ¡Corre, Carmen! A ver, que os veo mal. ¿Dónde estáis? ¿Pero me estáis siguiendo? No. Pero chicos, si voy yo delante, Te estábamos siguiendo, pero hasta que han empezado a aparecer bichos, de repente. Madre. ¿Pero por qué os paráis? O sea, no sé. Correr. Se lo ha comido entero, Ángel. Nada. Estamos bien. Esto es un problema, ¿eh? Que se tenga la manía de poner los servidores en... ¡Uh! Me la querías liar, ¿eh?
Oye, Josema, que me matas, que me matas, que me matas. Me has dejado medio corazón, ten cuidado. Ah, no, yo no he sido. Me ha metido dos hachazos, Josema. Eso sí. Pues eso. Vamos a nadar, anda. Acabamos antes. Jolín, no hay nada. Ay, que te va un zombie pequeño. Te pega un zombie pequeñito. Detrás mío. Esto es un asco. ¿Cuánto llevamos de episodio? 45 minutos. Vale. De hecho, sí, no hemos visto ningún Earthman mal hasta ahora, ¿puede ser? Earthman. No, que esto te estoy diciendo, que es un asco esto, que no aparece nadie. ¡Hasta luego! Deja que se metan en el agua, Carmen. Métete, vale. Hablando de un... ¿Dónde? Aquí, cerca del agua. No lo mires. No lo miro. Aún. Lo veo. ¿Le doy? No. Espérate, ya lo hago yo. Espera, tampoco. Sí, es exacto. Haz una zona de dos de alto. ¿Quién tiene...? Espera, Josema, espera. Más plataforma. Así. ¿Qué pasa, primo? Espera, más. ¿Las pego ya? Está detrás. ¡Ah, que viene un enano! ¿Está? Ay, que no os quiero dar. ¿Cómo? Perla. ¿Ya solo nos hacen falta? No sé cuántas puede haber de mi máximo en el portal. Pero a unas malas. Son 12, creo. 10. Pues eso. Aquí hay otro. Teníamos uno en casa, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde hay uno? No, que me había parecido. Era la araña, ¿no? No, un creeper. ¡Toma, otro pueblo! No se parece nada, Josema, es el pueblo del principio. No. Sí. ¿Sí? Ah, oh, ya es de día, joder. ¡Ay! Que me dan hambre. O sea, no dan hambre, te quitan muslitos. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaban los bichos esos. Bichos, déjamelo ahí. Madre mía, el otro día vi el otra vez el tráiler del Minecraft Dungeons y me puse como muy pelo, muy palote, ¿eh? ¿Ha matado un calamar? Ah, no, se ha matado solo. Bueno, ya es de día. No habrá más Endermanos hoy. ¿Volvemos? No. ¿O damos un poco más vuelta al desierto? Más. O venid, seguidme aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Dale, te veo. Vamos para allá, que no hemos ido. A ver si hay... Vamos para allá. Todos a la vez. A flipar por ahí con la bola de dragón. Mira qué conejo. Odio los conejos. ¿Otro pueblo? No, aquel ya lo hemos visto. Ah, no. No. Sí, ¿no? No, el de la torre no. Bueno, mira las coordenadas de casa por si acaso. No, o sea, estamos... la casa la tenemos a la derecha. Ahora mismo, conforme estamos corriendo, la casa está a la derecha. Ah, o sea, que estamos en la de casa. ¿Seguro? Yo creo que este pueblo sí que... No sé. A ver, sí, claro, este es el primero de todos. Ah. ¿Otra vez? ¿Y por qué me haces caso a mí? Da igual, o sea, ¿habéis cogido el cofre que hay encima en lo alto de la...? Voy a mirarlo. Aquí en lo alto de esto hay un cofre. A ver. Aquí no tienen trabajo. Nada, está vacío, se lo llevaría a Cel. Y ahora lo tiene en su inventario. ¿Crees que me mató? Pues a lo mejor un poco. No, me he matado. Ven aquí un momento, Ángel, ven. ¿Qué quieres tú?
Mira la cueva esa. Vamos por ahí, Carmen. No, pero ahora vamos a la izquierda, que habrá desierto. Aquí... A ver, un momento, que miro vamos, por la vamos, altura. Vamos a minar. Vamos a minar. A ver... Entra, Ángel, entra. No voy a entrar. Estoy mirando a ver qué es lo máximo que puede caer. Uy. No, puede caer más. Eso es. Ay, 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 ay. Esa es la buena. Como te ha puesto de gordo, ¿eh? Ya, ya. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, aquí ya es toda arenisca. ¿Están matando a los perros, Carmen? No, están en el balcón. Se está echando arena encima. ¡Hostia, pedazo montaña! Seguidme, por aquí. Voy. Josema, ¿me ves? Espera, espera, que estoy teniendo unas palabras con un conejo. Hostia, así que... ¡Dale, dale, 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 el conejo! Imagínate, hay una estatua tuya gigante. Apúntalo, Ángel, apúntalo. Sí, sí. Lo voy a anotar en mi libreta, cosas que me importan una mierda. Por aquí, por aquí. No me mates, que me tengo 26 niveles. Vaya. Bendito el día que mires mis vídeos y veas que solo tengo 2 niveles así todo el juego. Podríamos tener conejos en casa. No se pueden domesticar. No, pero... Ah, ¿no? No. Así que no valen para nada. Valen para dar criadillas de conejo. Que no alimentan nada, la verdad es que curan muy poco. Y con la... Con la... criadilla de conejo... ¡Mira! ¡Eh! ¡Templo! ¿Seguro? Sí, hombre. ¿Enterrado? Enterrado. Desde hace un par de actualizaciones podía aparecer casi entero enterrado. ¡Ostras! A ver, José, me ha cuidado. ¿Sabes cómo se hace esto, no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Bajas tú, seguro? Mm-hmm. ¡Espera, espera, espera, espera! Quita la placa, quita la placa, quita la placa. Vale, ya está. Bajo, o sea, ¡Qué! Termino de hacer una cosa que está Josema y un amigo suyo grabando. ¡Un creeper! ¿Qué? O sea, la siete que te digo, iba a morir. Hazte TP con Carmen. ¿Qué? Haznos TP con Carmen. Es que seguro que nos ha seguido las... Okay. Hazme TP, por favor. ¿Y te doy el dinero de Jonathan? Vale. ¿Dónde está Carmen? Voy a ver a la otra, a la que lo vaya a comprar. Cariño, muteate. ¿Sabes lo que te digo? Vale, hasta ahora. No nos importa el regalo de Jonathan. ¡Que hemos muerto! Ya. ¿Cómo que ya? ¿Y está la tranquila? Ángel, hazme un TP. Porque estaba hablando por teléfono. ¡Ni siquiera nos has ayudado! Porque estaba hablando con teléfono. Ay, ¿qué ha sido? Josema, dime, ¿habías quitado toda la dinamita? Toda no. Ángel, hemos perdido todo. ¿Por dónde habéis entrado? ¿Lo dejamos aquí? Sí. Eso es un sí. Joder, es que justo me había llamado. Me había llamado el teléfono y justo he visto. Han sido explotados por un creeper. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Que sí, Ángel, que tú estás. Pero ¿cómo ha sido? Esa es mi pregunta. Bueno, pues, ¿todavía? Hasta aquí, ¿eh? Hasta, como digo, siempre, chao. A tomar por culo. Hasta luego.